Yo, Pucho Dimas, el show de Pelete. Ya estamos en la cuarta semana. Y recuerda, vamos a ver quiénes son los cuatro participantes que tenemos. Ya están agarrando su carrito. Y recuerdan, 2 minutos para llenar el carrito. Pero si se les cae una cosa, pierden todo. Oh, my God. My name is Van Stakovich. I'm here from Bakersfield. I'm here to get the $200 and some free stuff. Hi, my name is Alma, and I'm from Bakersfield, and I'm ready to win it. My name is Ruben. I'm from Bakersfield, and I'm here to fill my cart with everything that I can get. Yeah! Hey, my name is Marianne. I'm here from Bakersfield, and I'm here to win, 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 win! And my people, these are the rules! These are the rules. First rule. And nobody's gonna like it, but you're gonna have to do it. You can fill the whole basket up. The whole basket. But if one thing falls out of the basket, you're out. You lose everything, everything. You're not winning nothing. Nothing. So I'm sorry. La primera regla es, puedes llenar todo el carrito hasta donde lo quieras, pero si se te cae algo del carrito, pierdes todo lo del carrito. All right? Second rule. You guys gonna tell your family members who are participating where we hide the box of the $200. Third rule, have fun! Let's go, let's go! We're about to hide the box. Vamos a esconder la caja de $200. Come on, come on, la abuelita la va a esconder, la abuelita la va a esconder. Los otros están volteando, mira, nadie está viendo. Nobody's looking, nobody's looking, nobody's looking. And nobody can say anything, because those are the rules. No one can say anything. So recuerda, mi gente, vamos a ver, 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 vamos a ver. Fue excepcional porque a todos se llevaron algo gratis. Y es lo que queremos en este juego. Queremos regalar cosas, pero queremos que también se divierta la gente corriendo, escogiendo y ganando. Mira nomás qué tan felices, mira cada uno de ellos con todos los artículos que se llevan gratis cada jueves. Cada jueves, cada jueves. Y aparte, si te encuentras la caja de $200, te la llevas, pero nadie se la encontró esta vez. So, suerte para los siguientes participantes para el otro jueves. What's up, what's up, mi gente, tu amigo Johnny Dimas, el show de Paleta, estamos aquí. Hoy es jueves, es la cuarta semana del Mega Bin Sale. Nos llegó también camiones, nos llegó un camión de Amazon, un camión de Target. Y tenemos la Bin Sale, la Bin Sale. Mira nomás, la gente ya está acabando porque ya son las 3 de la tarde. Quise hacer este video para decirle a usted todo lo que sobró de la Bin Sale. Cómo se puso el día de hoy. Se puso increíble, mi gente. La gente agarró lo que ustedes no se pueden imaginar. Una señora entró muy, muy, muy feliz y salió súper más feliz. Cuando llegue a su casa,
el señor de ella la va a ver súper feliz. ¿Por qué? Agarró una printeadora que sacó unos recibos que costaba $299. Venía en su caja nuevecita por $9 el día de hoy. Recuerda, mi gente, siempre cuentas especiales. Cada semana, los jueves, $9. Los viernes, $6. Y los sábados, $3. No hay pierde. Aquí no vas a perder. Viene a manejar 2, 3, 4, 5, 6 horas para aquí. Llega temprano porque hay muchas cosas que tú puedes revender en línea, que puedes sacarle dinero. Y para mi gente que son de mayoristas, recuerden, tengo lo mejor de lo mejor. Las paletas de Target. Mira nomás las paletas de Target. Las paletas de Target contienen muchas cosas. Mira, Tomás. Hasta los platos, los vasos, los cubrecientos. Esto es lo mejor de lo mejor. El Dinerware set, esos cuestan de entre 30, 40, $50. Vienen las paletas. Eso también a veces lo encuentras en las bin sales. Unas paletas de Target como estas, te pueden salir diferentes artículos. Artículos de casa, artículos del hogar, te pueden salir sillas, te pueden salir artículos como mesas. Te salen unas cajas, que recuerda que en las cajas que dicen Sterlite, esas cajas traen, contienen artículos muy buenos adentro. Esto trae, contiene también artículos, mira nomás, lo que viene siendo mapeadores, bicicletas, todavía trae pinitos, juguetes. Todo esto, mira nomás, este es un tanque de los que venden en el Party Plus. Fíjate nomás, aquí lo consigues, todo, mira este carrito de carrera con el USB and everything. You get it right here, en las paletas de Target. En las paletas de Target también vas a encontrar lo que viene siendo estas paletas que contienen cosas de bebé, como los car seats, como donde se sienten los niños para comer, las pampers, mira nomás, contiene cosas para el baño, como los muebles, estos muebles que tú puedes armar que viene enterito en su caja, nuevecito, mi gente. ¿Por qué viene en su caja? Prefiero que venga en su caja porque le cabe más cosas a la paleta. Si viene armado el mueble, significa que la paleta va a traer menos cosas. So, mira, nuevecito, mi gente, nuevecito, nuevecito, nuevecito. Vienen juegos. Si quieres jugar los juegos con tu familia, tenemos juegos para niños de Pokémon. Look at this. Viene lo mejor, lo mejor. Y las marcas más reconocidas, porque tú sabes que Target vienen unas marcas muy reconocidas que las ves por todo el Disney Channel, por toda la televisión. Los niños ven los juegos, ven lo que sale nuevo y siempre Target te lo consigue. Y siempre Target lo tiene. Venga para acá. Mira nomás. Otra paleta de Target. Los que le quería decir que estas paletas que dicen Sterlites siempre vienen adentro con muchas cosas. Pueden tener cosas de cocina. A una señora le salió un celular. Le dije, wow, qué suerte la suya, señora. Qué suerte esa. Porque un celular. Y dijo, ay, mi hijo, dijo, yo quería que me saliera una computadora. Cuando fue y sacó la otra caja que venía abajo de Sterlite, venía la computadora, mi gente. Esa suerte, pues. No a cualquiera le va a salir siempre computadoras, pues. Imagínese. Toda la gente estuviera aquí todos los días. Yo quiero esta. No, mi gente, es un albur con las paletas, recuerda. Pero siempre te traemos lo mejor de lo mejor. Y te traemos lo mejor, la mejor mercancía que tenemos siempre. Mira, esta me gusta mucho y yo se la recomiendo. So, cuando vengas a mi bodega y digas, ¿sabes qué, Johnny? Recomiéndame una paleta. Yo te voy a recomendar una que esté como unos 5 o 6 pies de alto y que traiga muchas cajas de Sterlite como esta. Una, dos, tres. Mira todas las cajas de Sterlite que traes. ¡Cuatro! ¿Por qué? Porque estas cajas de Sterlite van a venir llenas de artículos que tú no sabes. A mí me gusta agarrar esas. Esas son mis favoritas. Las de mercancía general son mis favoritas, las que contienen las cajas de Sterlite, porque a esas sí le sacas mucho dinero y mucho, mucho artículo viene en esa. Ahora, otra cosa que me gusta de Target también es que las cosas de bebé siempre vienen nuevas. Como por ejemplo, aquí vienen unas Pampers. Acá viene un Unicorn para jugar. Me encanta la mercancía de Target porque la verdad es la mejor de la mejor. Y porque Target es muy buena tienda, la verdad. Esta mercancía sí le conviene al que la quiera comprar. Recuerden, pueden venir paletas muy chiquitas, muy altas, pero no te vayas por el tamaño. No importa que vengan chiquitas y altas, sino qué vendrá en las cajas que tiene esas paletas. ¿Qué puede venir? ¿Qué tendrá? Tú, ¿cuál paleta escoges? ¿Te gusta Target? ¿Te gusta Walmart? ¿Te gusta Lowe's? Deja tu comentario. Dime, Johnny, yo quiero que hagas un video enseñándome una paleta de... Ahora tú dime de qué. Deja tu comentario y vamos a ver. Johnny Dimas, el show de paletas.
Y mi gente, recuerda que todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados estamos aquí en Bakersfield, en la salida del freeway. Aquí tienes al aire libre, donde puedes venir a escoger paletas, donde puedes venir a escoger por artículo. Te damos tu propio shopping cart, como el mercado, como en el Suami, donde tú vas aquí caminando despacito, vas echando las cosas. Y aparte, todos los jueves le doy la oportunidad a 3 personas diferentes cada jueves que vengan a mi bodega. Pero tienes que ser comprador, que compres aquí, que has comprado conmigo, para que tú tengas la oportunidad. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a escoger 3 personas cada jueves. Y lo que va a pasar es que ellos van a poder venir a las 3 de la tarde, como ahorita, 3 de la tarde, ya tengo mis 3 personas allá afuera. Van a poder empujar un carrito, tienen 2 minutos y van a poder echar toda la mercancía que ellos quieran en el carrito. Gratis, todo nuevo. ¡Sí! 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 ¡Sí!